yo nuevamente a Madre Adiki contigo para mostrarte mi proyecto de Halloween, a lo cual he llamado Halloween Bags Candy. Esto quiere decir que vamos a decorar económicamente con cosas recicladas que tengamos en casa para poder decorar bolsitas para Halloween, para todos los niños cuando nos tocan la puerta, tic, 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 trico, tric. Entonces nosotros brindamos unas bolsitas que sean alegres, motivadoras y también monstruosas. Bien, como siempre, mi patterns lo puedes encontrar en mi página web. El link está aquí abajito en la cajita de información, como los materiales. Si no te has inscrito, te sugiero que te suscribas a mi canal, así estás conectada conmigo. Bien, para iniciar rápidamente, vamos a necesitar lo que es papel carta A4. Digamos la carta normal que tenemos en casa, las hojas bond, como le llaman, ¿no? En nuestros países latinos. En el caso que no tengas, acá lo venden por rollos, así. Digamos, si es que no tienes este tipo de hojas bond en casa y tienes las hojas para fotocopiadora, también lo puedes usar. La diferencia es que estas hojas, como son como bond, no es tan gruesa como el papel de la fotocopiadora. En el otro caso, si te quedan pedazos de cartulina que no necesitas y no lo usas, también puedes utilizar en mi proyecto. Pero te sugiero de que sean solamente hojas bond, bien decoradas, bien arregladitas, y vas a ver que quedan hermosísimas. Entonces, para esto tenemos que dibujar mis patterns en las hojas bond. Entonces, vamos al siguiente paso. Bien, entonces, para iniciar, yo ya he cortado dos hojas de mi rollo bond y ya he iniciado a dibujar lo voy a mostrar así para que se pueda ver. He diseñado tres tipos de fantasmas. Como puedes ver, la carita es diferente a la otra, ¿no? El gesto. Aquí lo puedes ver. Los gestos del fantasmita. Después los gestos de las calaveritas. Los gestos de las calabacitas. Ay, los gestos de la momia. Y por último, igualmente los gestos del murciélago y de las letras O. Ahora, he hecho también diferente el modelo de las escobas, ¿no? El modelo. Los sombreros de la bruja también lo he hecho diferente. Y los gatitos negros, que son el gatito de la suerte de Halloween, también los he hecho diferente su motivo de carita. Ahora me falta dibujar lo que es el búho. Yo ya he avanzado porque sabes de que en internet pues tenemos que correr. Y como acá no puedo correr, entonces tengo que hacerlo rápido el video. Bien, ven, un poco de gracia, ¿no? Un poco de armonía y sonreír, que la vida es bonita. Entonces voy a dibujar ahora lo que es el búhito. Voy a dibujar. Ahora, el búho pues es un círculo, ahora lo voy a mostrar, es un círculo, vamos a hacerle las orejitas como del gato, caídas, su sombrerito de brujo y aquí la cinta que va, vamos a hacerle los ojitos. Es una cosa muy especial en el búho. Los ojos. La nariz, que es un triangulito. La barriguita, que es un corazoncito. Y ya está. Aquí lo puedes ver. Acá. Bien, entonces vamos a cambiarle la expresión de los ojitos. El modelo del cuerpito siempre va a ser lo mismo, pero va a cambiar solamente la expresión de los ojos.
Entonces aquí rápidamente yo le hago ya otro círculo más. Entonces así dibujo muchos, dos más buitos. Y lo único que haría solamente es cambiarle la expresión de los ojitos. La nariz siempre un triangulito, dos circulitos que es sus ojos. El corazoncito que es en el pecho. Aquí igualmente. Entonces vamos a hacerle aquí más grande los ojos. Y en el otro le voy a hacer medio caído los ojitos. Ahora te lo voy a mostrar para que lo puedas ver. ¿Cómo cambia la expresión de los ojos? Cambia el modelo. Cambia, aquí. Cambia el modelo. Quizás lo puedes ver bien, ¿ver? Ahí está. La expresión de los ojitos siempre, el cuerpo sigue siendo el mismo. Bien, entonces, ya que lo tenemos ya diseñado, lo único que vamos a hacer es ponerle color. Ahora, yo voy a usar crayolas. Sí, las crayolas. Este trabajo lo puedes hacer con los chicos en casa, con los abuelitos. Así se relajan y no se estresan. Entonces, yo voy a usar mis colores, plumones, ¿no? Todo, y las crayolas. Como puedes ver, tengo crayolas. Entonces, para iniciar, voy a ponerlo acá para que no se quite la luz. Lo voy a apoyar aquí. Ya está casi oscureciendo. Son las 6 de la tarde, pero ya es casi como si estuviese ya de noche. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ponerle la crayola. Entonces, si no quieres usar crayola, si quieres usar colores también, puedes usar los colores. Yo todo lo tengo en estos pocillos porque es mucho más rápido. ¿Ves? Están los colores, las tengo los resaltadores. Entonces voy a ponerte aquí un poco de colores para que puedas ver la diferencia. Pero yo prefiero las crayolas porque van más rápido. Se hace el trabajo más rápido. Bien, entonces para empezar vamos a hacer la escoba. La vamos a hacer de color, de un tono amarillo. Voy a apoyar aquí mis colores para que puedas ver mejor la luz. Entonces yo las crayolas las voy a usar el color amarillo, el tono amarillo para la escobita. Ajá. Entonces, después de darle el tono amarillo, le voy a dar un tono medio anaranjado o medio rojizo en la parte de las divisiones, ¿no? De la escobita. Entonces va de color marrón lo que es la parte de la madera. Yo voy a usar un color morado oscuro para la parte de la madera. Porque la brujita es color morado. Sí, Halloween es siempre los colores un poquito más oscuros, ¿no? Pero siempre dándole un toque de alegría, ¿eh? No lo hagamos tan siniestro. Si no, los niños se pueden asustar. Bien. Entonces, después de que has pintado de esta manera, voy a usar mi... ¿qué está? Yo uso siempre mi... este que es sintético. Porque puedo limpiar los excesos que deja la crayola, así como los colores. Entonces, ya que está aquí pintado mi escoba, parece un poco feo, pero aún no se ha terminado. Voy a apoyar aquí antes que venga Mr. Leone. Entonces lo que voy a hacer es delinearlo. El delineado es lo que le va a resaltar, le va a resaltar a tu diseño. Y las cosas que tenga de imperfecciones, pues también lo va a arreglar. Entonces, tienes que jugar con los colores y el marcador negro.
Entonces aquí le vamos a hacer las rigas de la escoba, que es una escoba vieja. Y acá también le vamos a hacer las rigas de la madera, ¿no? Para que quede una escoba monstruosa. Bien, así es la escoba. Ahora, en el caso que quieras hacerlo con los colores, te voy a mostrar para que veas la diferencia. Yo prefiero las crayolas, pero quizás tú quieras los colores. Las crayolas, el punto de la crayola bueno es que con la crayola puedes avanzar mucho más rápido cuando haces el relleno del color. Cuando es con el color, tienes que trabajar un poco más porque no pinta rápidamente. Entonces, el trabajo del movimiento de tu mano es mucho más. Pero dejo la libertad. Si a ti te gusta, puedes usar los colores o las crayolas. Yo aquí estoy haciéndote la diferencia para que puedas verlo. Ahora vamos a buscar un color morado oscuro para... Este es un azul que salió. No, es un verde oscuro este. Sí, también está bueno para lo que es el tronco. Bien. Entonces ahora lo delineamos y hacemos el mismo lo que hemos hecho con la crayola. Ahora hacemos los diseños. Y acá puedes ver la diferencia, lo que es los colores y lo que es la crayola. Eso lo dejo a tu decisión. Bien, entonces yo termino rapidísimo las zonas que puedes hacer con los plumones. Por ejemplo, son las rigas. Con los plumones podemos resaltar lo que es las rigas del sombrero de la bruja, la nariz del gatito. Podemos usarlo igualmente para la cinta del sombrero del búho y para su nariz. Es decir, los resaltadores, los lapiceros gels o los marcadores resaltadores son para las zonas que quieras tú resaltar más. En el sentido que puede ser la cinta del sombrero, puede ser la nariz, puede ser alguna chalina, o alguna parte que tenga de más, ¿no? Algo que quieras resaltar en tu diseño, puedes usar esto. No te recomiendo usar en todo el plumón porque el papel es muy delgado, entonces puede traspasarse y no lo deseamos que se malogre en nuestro dibujo. Bien, entonces yo termino de pintar y te muestro rápidamente qué vamos a hacer con estos muñequitos. Vamos al siguiente paso. Ya terminando de darle color al murciélago, le he elegido en azul oscuro como en morado. Negro no, he querido darle un tono diferente, pero que también es monstruoso. Es que terminando delineo con un marcador negro. Las letras le he hecho de un color fucsia oscura. Si tú deseas, puedes cambiarle el tono. Yo uso las crayolas, como te digo, es más rápido, el color es más fuerte y le da una textura más resaltada. Ahora te lo muestro cuando termino para que lo puedas ver de cerca.
terminando. Un poco de paciencia. Sabes que colorear es un buen desestresante. Aunque si a mi esposo no le gusta, y creo que a mi mamá tampoco. Limpio todas las impurezas. Ahora, paso aquí. Voy a apoyarlo acá para que deje libre la mirada. Ahora voy a delinearlo con el marcador. El fantasma es totalmente blanco. Los ojitos nada más le he hecho de color negro y la boca roja. Si no tienes el marcador negro, puedes usar plumón negro también. Aunque sí es preferible el marcador. Bien. Ahora, la calavera, como te la voy a mostrar, no le he pintado totalmente de gris, sino como dándole un efecto de viejo, de quemado, como de sombra, ¿no? Porque la calavera no es totalmente color gris. Pero le he hecho este tono para que le dé un tono de antiguo. Las calabacitas son todas naranjas. No le he hecho el tallito verde o marrón porque he querido darle un efecto diferente. Si tú deseas, lo puedes pintar el tallito de color marrón o verde. Eso lo dejo a tu elección. Bien. La momia solamente le he pintado lo que es amarillo en la parte de los ojos. Después toda la túnica es color blanco. Igualmente aquí los ojitos resaltados con el color amarillo. Y como siempre, la expresión de los ojos es lo que nos da un efecto diferente. Murciélago, lo he pintado de color morado, oscuro. Los ojitos negros y los dientecitos. Ahora, si tú deseas, puedes pintarle los dientes rojos. Eso lo dejo a tu elección. Ya se está terminando el tono. Voy a cambiarlo por otro. Eco. Ya este fue. Lo he usado mucho. Disculpen que he tenido que salir del cuadro. Son los efectos de hacerlo en vivo. De las alas, el movimiento aquí, el movimiento de la sábana, las rayitas de la calabaza, las letras, que le he hecho un poco cómica,
El bu. Ya termino. Ahora te lo muestro. ¿Sí? Como lo he hecho el anterior. Bien, como ya sabías, se hice las escobas de esta manera. Tres modelos diferentes. Los sombreros le he hecho con sus arruguitas, porque es el sombrero de la bruja. Así lo voy a agarrar para que lo pueda hacer. Ay, se está doblando. Bien, aquí lo puedes ver, las arrugas. Después la carita de los gatos, que son diferentes. La nariz lo he hecho con plumón. Igualmente aquí la nariz lo he resaltado con plumón y las rayas del sombrero es marcador fosforescente. Como ves, los ojitos, la expresión de los ojos es algo muy importante. Cambia el diseño, lo hace más gracioso, más tenebroso. Los fantasmitas, de hecho, las rillitas, la boca roja y todo blanco. La calavera, como te dije, no le he pintado todo. Como puedes ver, hay zonas que tiene en color blanco para hacerlo como que está viejo. Las calabazas lo he hecho todo naranja. De hecho, las rayas para que se vean monstruosas. Color amarillo para la momia. Las letras, ¡buh! Y los murciélagos. Bien, ¿ahora qué vamos a hacer? Cortarlos. Ajá. Ahora, cuando los cortes, no los cortes al ras. Es decir, deja al menos unos 5 milímetros alrededor de cada uno. Es preferible que los cortes cada uno en cuadrados, así, que te es más fácil a ti poder cortarlos. Ahora, vamos a hacer alrededor 5 milímetros. Para que dé un efecto de sticker. Un efecto de sticker que sabemos que no es sticker. Es hecho por nosotros. Entonces deberá quedar de esta manera. Así. ¿Veis que parece un sticker? Aquí le vamos a poner la cinta doble tape para poderlo pegar en las bolsitas de los dulces. Bien, entonces yo voy a clic, clic, clic y vamos al siguiente paso. Entonces, ya que hemos cortado todo, siempre dejando 5 milímetros a su contorno para que te dé una apariencia de stickers. Bien, entonces, ya que los tengo todos listos, lo único que voy a hacer es voltearlos y usar el tape doble para poderlos pegar en la bolsita de los caramelos. Cortamos cuadrados y lo pegamos en el centro. Entonces ya están listos mis stickers. El búhito se quiere ir volando. Entonces ya están listos mis stickers, ya están listos para poderlos pegar. Entonces vamos al siguiente paso. Ahora lo que vamos a necesitar, lo principal, son caramelos. Yo tengo galletas, galletitas, waffles, chupetitos y bolsitas de caramelos. Bien, entonces lo que yo tengo que hacer es mezclarlo en un bol limpio.
Tengo mi fuente, donde voy a poner todas mis bolsitas. Y vamos a utilizar las bolsas de comida. Si tú deseas, puedes utilizar las bolsas de carta o de papel, ¿no? En este caso, si tú prefieres hacerlo con las bolsas de comida, de alimento, es más económico. Entonces, vamos a rellenar para luego decorarlo. Entonces, vamos a deleitarnos con los dulces. Bien, entonces, ya que lo he dividido en un plato, he dividido lo que son las galletitas, los waffles, lo que tú deseas ponerle. También tengo aquí la bolsa de papitas, los chupetitos y los caramelos, ¿no? Es preferible que usemos guantes porque son para los niños. Entonces, como son alimentos que debemos tocar con la mano, es mejor usar los guantes para ellos. Bien, entonces, ya la bolsa la abrimos de esta manera, ¿no? Y tú la rellenas como tú está disponible para ti. Yo voy a poner una bolsa de papitas. Le voy a poner unos 4 chupetes para cada uno. 3 y 4. Y de los caramelos le voy a poner 3. 3 caramelos. Y ahora vienen las galletas. Las galletas, los waffles, esto les encanta a los chicos. Voy a poner 4 de cada uno. De estas 4 diferentes galletas. Como te decía, puedes tú elegir cómo lo deseas tú rellenar. Yo en este caso te hago solamente un ejemplo. Ahora vamos a hacerle un nudo, porque los muchachos cuando reciben las bolsitas, pues después entonces vamos a hacerle un nudo que tenga un chufetito, para que después hacer nuestra decoración. Entonces es así como debe quedar nuestras bolsitas, con el chufetito. Lo pongo en mi fuente para ir separando. Aquí te lo muestro. Lo pongo en mi fuente para ir separándolos. Y luego poner mis stickers y decorarlo monstruosamente. Entonces yo prosigo a llenar las bolsas. Bien, yo ya he terminado bastantes bolsas, pero solamente voy a agarrar 5 bolsas para poder mostrar porque mi espacio no es muy grande. Bien, entonces ya tengo mis stickers hechos por nosotras. Ahora vamos a necesitar cintas. Estas no son cintas de tela, son las cintas estas metálicas, las brillantes. Y cinta scotch y una tijera. Entonces vamos a hacerle primero la decoración que sea alegre. Los tonos brillantes gustan a los niños. Entonces vamos a cortar más o menos, aproximadamente será unos 5 centímetros, no... Estas serán aproximadamente unos, a ver, lo voy a medir para decir la medida exacta. Entonces, aproximadamente tiene 20 centímetros. Bien. Bien. 20 centímetros, entonces. ¿No? 20 centímetros. Hacemos el nudo que sea para la parte de adelante. Si desean, lo pueden hacer más largo, ¿eh? Esto depende de cómo ustedes lo desean. Le hacemos el chufetino. Igualmente lo hacemos aquí.
sea gracioso y llame la atención. Te lo hago ver, el chupetito. Aquí y acá. Bien, entonces ahora podemos pegarle nuestro terrorífico sticker. Entonces quitamos la parte del segundo tape. Yo me ayudo con una pinza, que es una pinza para hacer la manicure. Sí, yo siempre reciclando, no lo uso, pero me sirve muy bien en las manualidades. Entonces le pongo la calabacita un poco chuequita para que dé la impresión de que está riéndose y moviéndose ella. Entonces te lo hago ver. ¡Mira qué monstruosa! Monstruosa y llena de dulces para los niños. Entonces te has dado idea de cuál era mi idea, ¿verdad? Divertirnos haciéndolo y brindándole alegría a los niños. Los niños tienen que ser protegidos. Protejan a sus hijos, protejan a los jóvenes. Estamos viviendo momentos muy sensibles. Y los niños se desaparecen, los niños están yendo a manos oscuras. Entonces, ¿qué mejor que dar algo para ellos, para que se diviertan esta noche de Halloween? Que no es noche de brujas, no es noche de maldad, es noche de otoño. Del otoño dándole a la bienvenida al invierno. Es así como se llama el Samhain. Bien, entonces, el siguiente voy a agarrar yo. Es así como quedaron. Mira qué hermosos están. Alegres para los niños. Aquí te lo acerco para que lo puedas ver cómo han quedado los stickers. Aquí tengo mucho más y más bolsitas, porque aquí hay muchos niños. Mira las bolsitas como han quedado, ¿ve? Alegres. Aquí, voy a dar la vuelta para que lo puedas ver. Bien. La momia. ¡Bú! Así han quedado también, ¿ves? Las calabacitas con los, con la calaverita. ¡Sí! Y bien. Este es mi tutorial para el día de hoy. Como siempre te hago recordar que mis patterns free lo puedes encontrar en mi website. Aquí abajo en la cajita de información está el link. También los materiales. Y no te olvides de suscribirte, porque la próxima es un adorno para otoño. Un adorno de velas para la mesa para otoño. Así es que te espero a la próxima. ¡Chao! ¡And Happy Halloween! ¡Woo!